Muy buenas, próximos segundos para el editorial del Grupo de Empresas El Día. La primera entrevista en televisión que concede desde que llegó a la presidencia del gobierno Mariano Rajoy no sirvió para que desvelase algunas de las grandes dudas que sigue con especial atención la opinión pública, como es el caso de si recurrirá finalmente al rescate de la Unión Europea, pero al menos sí sirvió para garantizar que en ningún caso aceptará que le impongan desde la Unión Europea las políticas concretas de gasto en las que hacer recortes. Rajoy sigue dando largas sobre si pedirá o no la ayuda europea y reitera nuevamente en que es necesario guardar prudencia antes de tomar una decisión en un sentido u otro. Ahora bien, desde sectores empresariales se le viene instando al presidente a que pida cuanto antes el rescate, puesto que el tiempo se agota y la decisión que se tome puede resultar ya tardía. Sin embargo, como señalábamos recientemente, hay que ser cautos y analizar primero las condiciones que nos pone Europa, pero tampoco se puede demorar la decisión que se vaya a tomar. El presidente, por ahora, dentro de la lógica preocupación que supone tomar una decisión en uno u otro sentido, cree que en estos momentos es más importante controlar el déficit que el rescate. No en vano, Rajoy ha vuelto a recalcar que la prioridad absoluta para España es cumplir con el objetivo de déficit público del 6,5% del Producto Interior Bruto comprometido para este año, sobre la base de que junto con las reformas estructurales acometidas será lo que siente las bases de la recuperación económica y la creación de empleo. Un planteamiento muy repetido por el presidente en lo que va de legislatura, puesto que no olvidemos que se muestra convencido de que es el camino a seguir para salir del abismo en el que estamos. Sin embargo, ello se está haciendo a costa del importante esfuerzo al que ven sometidos los ciudadanos y cabe imaginar que el gobierno pueda seguir haciendo más ajustes en forma de recortes que pueden resultar fatales para el pueblo. Rajoy dice, en cambio, que no. Entiende las críticas de los ciudadanos hacia las medidas que se ha visto obligado a desarrollar, como la subida del IRPF o la del IVA, pero tampoco el pueblo entiende a estas alturas, y sobre todo no olvida, que eso no fue lo que prometió en la campaña electoral.